Patroncito, patroncito. ¿Qué pasó? Ya viene, ya es hora de ir. Ay, ¿y eso? ¿Me va a pagar ya? ¿Cómo le voy a poner sentado ahí? Ay, la magana se me arruinó. Qué desgracia la suya. ¿Por qué? Pues siente. No, tampoco. Venga, está. Es que yo platiqué con hombres a trabajar, ¿no? Ah, está platicando. Disculpa. Con hombres, patroncito. Pero ahí me ha demostrado como que... ¿Por qué fue? Como que falta portaría, que mire dónde está. No. Y acuérdese, cuando lo fui a trabajar, no le puedo tener. He trabajado, he sudado, tenemos derecho a un descansito. Mira, quiero ver. Déjeme el agua. Quiero agüita. Me agüita. Agua. ¿Y esto por qué toma? Agua. ¿Cómo es agua esto? Agua. ¿Es que yo no lo mandaba a comprar guano? Pero agua. No, págame. Yo. ¿Cómo le voy a pagar porque está sentado ahí, Polo? No estoy sentado. Qué desgracia de hombre. Porque se enoja, pues, patroncito. Qué desgracia de hombre. ¿Por qué, pues? Yo le dije que estuviera rajando niña ya. Consígame otra almágana. ¿Y la almágana que le dije? Me la robaron. ¿Usted lo menos la iba a vender ya por no, el paro? No, la dejé empeñada. ¿A dónde la voy a dejar empeñada? Por ahí. Qué desgracia. Déjeme eso. ¿Y la otra cuña? Por ahí está. Págame, no se enoje. ¿No? ¿Cómo le voy a pagar para que esté todo ahí arrastrándose? Porque tenemos derecho a un... ¿Cómo derecho? Acuérdense, cuando yo pongo a trabajar a alguien, tiene que trabajar. No tengo que venir a los sentados. Yo trabajé toda la mañana. Yo tal vez trabajando por allá, ¿y el mozo? Aquí está, mozo. Durmiendo. Bolo. ¿Cómo que usted le voy a dar? Pague. Trabaje. Yo voy a seguir trabajando. Trabaje. Levántese y vaya a trabajar. Y vaya a traer la almágana. No sea tan simple. Vaya a traerla. ¿Cómo voy a traerla? No tiene trago de agua. No, tampoco, es que yo guardo no. ¿Qué quiero guardo? Yo pensé que dije yo iba a trabajar. ¿Para dónde trabajar? Si es que me dijo que a trabajar venía, no creo que es lo que me dijeron que hacía. Ya va a ser la una y ni siquiera iba a almorzar. Es lo que me preocupa. Que ya es tarde. Que ande tomando, porque el día de semana no toma y no, pero es que yo no creo mucho lo que me han dicho. Yo creo que ya todavía ni siquiera el patrón los ha sacado que hace el trabajo, que por eso no ha llegado al mandado, o le dieron ya almuerzo aquí, por eso que no llegó a la casa, pero es que no me avisó también que no iba a llegar. ¿Para dónde agarra? Para irlo a buscar. ¿Dónde anda tomando? Para dándole para la casa. Porque qué barbaridad de hombre. Pero aunque a Bolo, pero yo siempre lo ando jalando ahí. Cuando lo encuentro para la casa. Ojalá que no vaya aquí. Porque... Ay, no, esta calle bien sola. Y me da miedo que él ande ahí de Bolo. Cualquier loco le puede hacer algo ahí por andar de borracho. ¿Qué le voy a pagar? ¿Sabes qué es lo que le voy a hacer? ¿Qué me va a decir? Y no vas a sentir mal porque no. Yo le di trabajo, que me trabajara. Estoy bien. Pero mire lo que voy a hacer. ¿A dónde está la almaga? ¿Me la va a traer? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde la he ido a vender? Yo la tengo guardada. ¿Guardada dónde? Guardada. ¿Dónde venden en licor? La casa. ¿Sabes qué es lo que le voy a hacer? ¿Qué me va a decir? Que se vaya. Vaya, ¿a dónde? Ya trabajo jamás le voy a dar. Usted me está corriendo siendo yo un buen mozo. ¿Cómo buen mozo? Sí, yo le cuido sus cosas. Mira. ¿Deme la almágana? No está aquí, vinieron, me golpearon y me dieron de todo. Yo me siento ajá, mal. Golpeado está, sí. Me siento mal. Ajá. Que, oye, me cuido. Ajá.
Mire, desde ahorita. No, estoy enfermo, voy a dejar que me muera. Esa es la enfermedad que usted se la buscó. Me va a dejar que me muera. Vaya, ahorita está. No me corro, no se me por donde entró, salga. Trabajo no le doy. Yo quiero trabajo, soy un buen trabajador. ¿Cómo buen trabajador? ¿Qué te van a dar todo ahí? Todo bolo. Dolor tengo ahí. Dolor tiene. Y ese no, ahí tiene el licor, mire. No, es medicina. ¿Cómo es medicina? Pues desde hoy en adelante, hoy no ha ganado ni 5. ¿Sí? Ayúdame, me siento mal. ¿Por qué, pues? ¿Por qué? Págueme, yo le voy a seguir trabajando. Si yo no le voy a pagar porque me está de aquí. ¿Por qué, pues? Tal vez tomando. No, estaba tomando. No. Agua, bien. Agua es. Sí, agua. Venga, toma el trago. Sí, toma agua, lo haga. Qué desgracia la tuya. Pues te voy. ¿Por qué? ¿Te puede ir? No, me duele la panza. No, ay, me duele el estómago. Mira dónde está, mira. Trabajo, ¿eh? ¿Qué le pague, quiere? Yo confiaba en que estaba trabajando. Me han agarrado dolor, ayúdame tú también, mi amor. Yo me he agarrado dolor. Mire lo mamá, que tiene, mi corazón. Me pegó. Yo no creo que él haya pegado. Mire, pregúnteme el almagana, ¿qué la ha hecho? ¿Qué andaba haciendo usted? La almagana, ¿qué va a hacer? Cada día va peor. Ah, está mejorando, está peor. No, ayúdame tú, ella no, no la me quiere pagar. Que me pague. Págame la hermana. Si no le quiere pagar, no puede hacer. Quieren correrme, yo no. No, no, no me pagar. ¿Se va a ir? No, pero no lo puede correr. No, no, bien, es que mire, ¿va a creer que yo lo puse a trabajar y estar ahí tomando? No, ¿cree usted no que fue una cosa para mí? No, que lo estaba tomando y que no, quizás no ha trabajado nada, pero no lo puede correr. Sí, he trabajado. ¿Cómo no lo voy a correr? ¿Va a creer que todos los días? Oh, así, lo todo un trozo lo falta rajar ya. No lo corra, por favor, mire que no nos podemos, que más bien él no se puede quedar sin trabajo. Pero mire, no tenemos nada, lo único que gana es solo para la comida. Ah, y solo para esto, mire. No, agua y poco. La almagana, mire. No, no, no le creas, dando agua, agua. Mire la cuña que me tiene, una tenía ahí. La almagana. El pago se lo cobra la almagana que tú le ibas a pagar. Págueme, págueme. Bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué ha venido usted a eso? Explícame. Por favor, si nadie me trabaja a mí, yo lo puedo pagar. Le voy a dar la última oportunidad. Nadie me quiere. La última oportunidad le voy a dar. Que le presente mañana. No tiene. ¿Por qué? ¿Por usted cree que vaya a ser pobre? Mire, y mire a dónde viene ya. Bueno, usted está tan contenta que ya se iba a ganar dinero. Yo estoy preocupada porque no, no he llegado a almorzar. Pero, vaya, váyase para allá mejor. Lléveselo y mañana temprano quiero que se presente. Está bien, hay gracias porque la verdad. Porque ya sabe. Sí. Ah, tengo. Por usted lo voy a hacer. Sí, tengo lástima. Gracias. Pero él no, mire. Pero me lo voy a llevar porque la verdad aquí ya no, no le funciona cuando siga trabajando. Mire, mire, una cuña en tierra. Adelante, sigámonos. Lléveselo. ¡Ah, oh, me paga! ¿Quiere que le pague? ¿Qué le voy a pagar yo? Ah, aquí ya aventó la otra. Pues sí, porque Dianita ya vino a explicarme que le diera el último que le diera trabajo, que son pobres. Quiero la desgracia del hombre, que es tan bonita que es ella y el hombre que tiene. Y francamente, ¿viste? Porque, viéndolo bien, ella me cayó bien a mí. El modo de ser de ella va. Y entonces, no lo he hecho ni por él, por el bolo, o sea, así, porque yo con los bolos no me llevo mucho. Entonces, pero ella sí me cayó bien. Y me cayó a lo último, ella. Y lo he hecho por ella, no lo he hecho ni por él. Pero vamos a ver más allácito, porque ella me dijo que hasta se venía a trabajar conmigo, que le diera trabajo, pero ella me da lástima porque una princesita es. Pero yo le dije que a ella no, no, que a él le voy a dar la última oportunidad, pues yo lo hago por ella, porque la quiero mucho. Bueno, tal vez sobre con ella un poquito, porque bonita, preciosa, que tiene compromiso. Pagaron pistolas.
Yo le voy a estar ayudando porque no ajusta así con el está bien, porque me cuesta a mí llevármelo para acá. Sí, porque es que como que has visto un mal hecho. ¡Pesa! ¡Agua! 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 ¡Que acaba! Ya le vamos a ir a dar agua. Es que como que se arriba vaca, Pau. ¡Agua! ¡No quiero tomar! Tonudo polvo, dinero, comenzando el bastante que dinero. Qué vida. Ay, no, mi el esposo de ella. Qué vida. Ay, ese hombre. Qué bárbaro. Vamos. Qué vida la de ese hombre. Y la pobre mujer, ay, cuidándolo, men. Eso es una vergüenza, más para la mujer que el hombre, polo, por. Siempre se mira hombres bolos en la calle, pero la señora y cuidando. Ay, Darwin, no me vaya a salir usted así que le vaya a gustar. Porque por lo que se ve, la persona vive siempre. Sí, por aquí que usted. No se lo vaya a encontrar al rato a usted y lo convide a hacer su heladita, Darwin. No, pero ya no, ya no vemos ya este nombre. Ay, Darwin. Ya dejé ese. No, porque imagínese, ya yo voy a andar lidiando con usted así de bolos. No, yo nunca lo voy a andar siguiendo, Darwin, así que. No vaya a agarrar malos consejos de las personas, porque no. Si vive por aquí al rato, lo vengo a traer y le va a decir, vamos, amigo, le va a decir. No, mi amor, ¿cómo va a creer que yo voy a hacerle caso si ese bolo? Quiero, Darwin, porque la mera verdad, acuérdese que estamos entrando usual. No tenemos mucho tiempo de vivir por acá. Sí, pero imagínese, y si lo conocen por bolo, no le van a querer dar ni trabajo, así que usted cuide su imagen. Sí, mi amor, ¿cómo va a creer que yo voy a dar ejercicio otra vez? No, ya no. Ya no, eso fue el tiempo atrás. Ah, eso espero, mi amor. La verdad, a mí no me gustaría. Ah, y lo que más me estoy enfocando es hacer cada día más feliz. Ay, qué lindo, por eso lo amo. Sí, pero yo. ¿Cómo vas a creer que? Yo le llevo lo que le voy a hacer de almuerzo. Sí, ¿cómo vas a creer que voy a volver a hacer ejercicio y estando a tu lado, no? Eso espero, porque la verdad, yo lo amo y no me gustaría andar ahí. Estos niños están mal criados, mi amor.
sean tan malcriados. Aquí ve. Pase, estos niños, denme permiso, me voy a lavar las manos.